Un aguacero de por lo menos 4 horas afectó la zona urbana de Chinchiná y asustó en Villa María. Comenzó hacia las 12:20 del mediodía después de que el cielo se oscureció como si fuera a anochecer, y a las 4:15 de la madrugada de la tarde apenas estaba escampando. Bomberos de Chinchiná atendieron emergencias en la zona urbana, provocadas por una tempestad acompañada de granizo. Reportaron casas destechadas en el barrio Nuevo Horizonte, inundaciones en la calle 10, la caída de árboles en la vía a Manizales, vereda La Siria. Crítico a las 6 de la mañana de la tarde, Miguel Herrera, director del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Chinchiná, entregó el siguiente reporte preliminar, pues todavía recorrían algunos puntos afectados, 18 inundaciones y alrededor de 7 u 8 destechamientos de viviendas en zona urbana. Lo más delicado fueron los deslizamientos entre las veredas Los Cuervos de Villa María y La Nevera, que afectaron las líneas de conducción de agua a la planta de tratamiento, y el desbordamiento del río Campo Alegre, en el puente Tarapacá 1, jurisdicción de Caldas y límites con Risaralda, donde el afluente subió tanto que se llevó una de las dos líneas de conducción que lleva agua a la planta de tratamiento Campo Alegre. Empo Caldas verificaba ayer las condiciones del sistema para el suministro de agua. Herrera informó además que se cayó un poste de alumbrado público en el barrio Villa Colombia 2. Alertas Bomberos Villa María señaló que el sistema de monitoreo de los ríos Nereidas, Claro y Chinchiná y las quebradas Manizales y Termales reportaron aumento súbito de sus caudales debido a las fuertes lluvias en la parte alta de las cuencas. Esto obligó a activar los sistemas de alertas en veredas de Chinchiná y Villa María para determinar si debían evacuar a la población hacia partes altas, pero no fue necesario. En Manizales no hubo novedades, dijo el jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo, Jairo Alfredo López. Solo reportaron la creciente del río Chinchiná, que no llegó a los niveles para generar evacuaciones.